No tenemos mucho tiempo. Consigue ese inductor de plasma rápido. Proceso de descontaminación iniciado. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. Date prisa, por favor.
Aviso. Sistemas de gas salón activos. Acceso denegado. Sugerían tan solo una psicosis leve con actividad motora, habla y procesos mentales dentro de lo normal. La paranoia era el único elemento psicótico claramente reconocible. Referencia a entrevista G8A soldado Steve Johnson, 18 de octubre de 2010.
Sistemas de gas salón desactivados.
Como se me solicitó, a continuación ofrezco las impresiones iniciales de mi primer viaje por el portal. Soldado de primera clase Frank Sinders, fechado el 15 de... Registro sonoro de Phil Wilson, técnico médico, Laboratorios Delta, 20 de octubre de 2145. Hoy he sido testigo de la tercera prueba de teletransporte en las 3 semanas que llevo aquí. Cada vez es más complicado encontrar voluntarios, y no es difícil comprender por qué. Todos vuelven gritando como locos sobre demonios, charcos de sangre, cháchara fatalista. Al principio no prestaba mucha atención, solo hacía mi trabajo. Pero el último fue Robert Clayton, al que conocía desde mi primer día aquí. Era de los que mastican rocas y escupen gravilla. Un tipo duro de verdad. Tener que sedarlo y arrastrarlo babeando a la sala de aislamiento me ha dejado muy afectado. Voy a pedir mi traslado tan pronto como pueda. Fecha 2 de noviembre de 2145. Paciente 0432, soldado Steve Jensen de la división acorazada Dark Light de la UAC, murió ayer a las 15:43. El soldado Jensen sufría delusiones paranoides y demencia completa.
¿Cómo va, Barca? Buen día. Metalepsia. ¿Está tranquilo? Acá renegando con este juego que no puedo. No sé de carajo cuando viene. Sala de operaciones. Encima recién voy por la mitad ahora. Más largo. Vamos a tener que ir al coso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Operaciones. Me ajusteaste, Barca. Viene. Uf. Yo vine de laburar y. Y dije, voy a jugar un rato esto así adelanto un poco porque voy por la mitad recién. No sé, mira, toqué. Hay que ir acá abajo. ¿El servidor? No, ya fue. Acá también ya vine. No sé, no toqué. Acá arrancando, ayer subí un dibujo de mi Instagram. Ah, sí, la del maestro Roshi, lo digo, ¿no? ¿Qué onda, Greg? Buen día. Dibujé al maestro Roshi, del Dragon Palorro. 800 horas y vas a la mitad del juego, sí, bueno. Porque está el laboratorio 1, 1, 2, 2A, 2B, sector 4, qué sé yo, más largo que la mierda. De hecho, encima estoy más perdido ahora. No sabía que era tan largo este juego, boludo. Si no, ni lo jugaba. Pero como me lo canjeó. Me voy a tirar la cabeza. Ah, acá bajé el mismo lugar de antes, boludo. Nivel 2, nivel 1. Me lo canjeó más largo que este pillo del chinchorro. Es larguísimo, boludo. Recuperar el inductor de plasma del sala de servidor del sector. Ya tengo el inductor de plasma. El tema de esto es como carajo lo. ¿En serio, carajo, toqué? Es larguísimo, y después me estuve fijando que el Far Cry 1, que lo canjeó Senpai, esperemos que no toque. Ah, igual si toca sí lo voy a hacer, pero son como 20 horas de juego más o menos. El Far Cry 1. Pero este no me calienta, este sí, boludo, este es un laberinto, este juego, mierda, no tenés mapa, boludo. Mirá todos los lugares que hay. D11. Es larguísimo. Bueno, ya vine por acá la concha otra mano. Y ayer te recalentaste con el Resident Evil, ¿no? No puede terminar un juego, boludo. Se tiltea todo, ¿no? A mí me tiltea, pero ya a mí me da más ganas de darlo vuelta más rápido todavía, boludo. Estoy más perdido. Me mató el otro como ese. Imra que me dijo, para hacerte hombre tenés que dar de vuelta un juego de Nintendo. De como es de Nintendo, de un juego retro. Acá no vine, che. Yo no paso por acá. Ah, acá no pasé. Y le digo, ni pea. Me hace dar un vuelta a un juego de Nintendo para cosas. Mira, tengo que venir acá. Excelente.
Yo lo reto a él que dé vuelta al Far Cry. A ver si lo puede. No tienes mucho tiempo. Vas a tener que teletransportarte a través de la cámara de contención. Es la única manera de cruzar esta parte del. Pero la iglesia lo quería speedrunear. Jugar al tranqui una hora a la vez. Buena suerte. Pero antes de que te vayas, quiero que cojas algo. Es un diario que hice sobre. Lo que pasa es que él lo hizo. Él quiso hacer speedrun, ¿no, Greg? De ese juego. Y te bajaste esa versión europea que está todo. Súper imposible, ¿no? De pasar. Porque vos ya lo conocés, ese juego. Yo te vi jugando y ya te sabías todo. Yo no lo jugué nunca, boludo. El único que pude llegar a hacer spinrunear es el. Spinrunear. Es el SWAT 3. Pero llego hasta la final y ahí medio como que me quedo. Porque para darlo vuelta ya me olvidé todo. Como... Mimro te va a visitar a la noche. No, pasa. ¿Sabés qué? ¿Cuándo fue? ¿Ayer? ¿Ayer a la noche? Dije... Yo... Digo, voy a jugar al... Al... ¿Cómo se llama esto? Al Sega Saturno, ¿viste? Sega Saturn. Dije, me voy a descargar un par de juegos. Digo, no, quiero, voy a ver si puse una manía del Sega Saturn, ¿viste? Que tiene mejores gráficos, como una especie de Play 1. Una cosa así. Me fijé los juegos... Y tenés un catálogo que es americano, uno que es europeo y otro que es japonés. El japonés, chao, descartalo, ponele. El europeo, no sé. Y el americano son 200 juegos. Y vi todos los juegos y son... No hay ninguno que me guste, boludo. Entonces... Está bien, bola así, si te dicen, empezate con el... Pero no, no quiero hacer... A mí lo que me va son los FPS. Pero hay algo que está mal que dicen ellos, porque ellos no le dan pelota, dicen que los juegos FPS, como son el año 2000 para arriba, para adelante, piensan que son fáciles, viste, hacete hombre. Yo te reto que juegues al Doom 3. O sea, lo reto que jueguen al Far Cry. Lo reto que jueguen al Soma o a ese que está, el como el... El Outlast no, como es el Dead Space, con esa cámara poronga que tiene. A ver si lo pueden dar vuelta. Está bien, algunos juegos son más cortos, pero la mayoría de estos juegos viejos y son de 30 horas, boludo, 20 horas. O sea, qué sé yo, está bien, el Mario es difícil de jugar. Pero porque a mí porque no me gusta. Frente peronista social, pero nada, no, yo los experimentos, las qué sé yo, aquellas ¿viste? Cosas, todo está aquí con explicaciones. Llévaselo a alguien para que esto no vuelva a suceder jamás. ¿Viste? Cada cosa tiene su cosa, viste, su dificultad, boludo. No son todos iguales. O sea, te puedo decir que el Ghost and Goal ese es difícil, sí. Pero hay juegos de FPS viejo. Far Cry. El Far Cry 1, 20 horas de juego. Si lo haces la misión, las misiones sola. Y en modo medio, ¿sabes qué? Es cuestión de gusto. O sea. Pero no es fácil tampoco. Mirá cuánto llevo yo jugando esto. Y haciendo todas las boludeces y agarrando todas las cajas, los almacenes. Tenés que leer como un desgraciado. ¿Cuál es el portal principal? ¿Me puedes decir? ¿Qué tengo que hacer? Ponte en la plataforma de teletransporte. Aquí ya estoy preparado. Muévete rápido. Aquí ya no te queda nada por hacer. ¿Cuál es la plataforma de...? Proceso de descontaminación iniciado. Descontaminación completada. Que tenga un buen día. ¿Cuál es la plataforma de descontaminación? Ah, esto. Sistemas activados. Este juego es larguísimo. Comenzará en T-3. Este... ¿qué pasó? T-3 y se quedó ahí. ¿Ves? Laboratorio de nivel Delta 2. Está el Delta 3, 4. Y después saltas a infierno o algo así. Y después sigue. Porque después me toca un bicho, un boss. Después del infierno, creo que. No, antes de infierno. Si vos querés hacer el fuego con una piedra y una ramita, está bien, pero si querés hacerlo con un encendedor,
No te haces menos hombre. Claro, es como que... O sea, está bueno retro, ¿no? Yo ya lo jugaba cuando era chico, todo. Nunca di vuelta a todos los juegos porque no soy tan fanático, ¿no? O sea, yo lo jugaba por jugar. Tenía un par de juegos ahí, ¿viste? No conozco todo. No sé de la cultura retro, sigamos el caso. Pero hay juegos así nuevos que son bastante difíciles. Por ejemplo, el Silent Hill 1, que es de PlayStation 1. Y el de PC también, creo que son los que están para Play 2. Algunos son difíciles también. No son fáciles. Sí, Nimrod jode, sí, yo sé que jode. Pero hay juegos de estos difíciles. Yo te juro, a Nimrod o alguno, a cualquiera le canjearía un juego de estos. Yo te juego un FPS. Un FPS, un juego retro. Son difíciles, hay juegos que son difíciles, boludo. No importa que sea de la época anterior o de esta época. Son difíciles. Che, ¿qué tengo que hacer acá? Che, ya me paré acá, ¿y ahora? ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Tengo que seguir? Ah, tengo que ir allá, me parece. Este juego da más vuelta que la mierda, que una calesita, boludo. Llegar al portal principal. O sea, tengo que ir allá. Me cagué todo, boludo. Estos zombies con fuego son nuevos, ¿eh? Por acá no se puede ir, imagino yo. Pero tenía pensado hacer una cosa así, tipo Sega Saturno, ¿viste? Pero después me puse a pensar y dije, voy a renegar al pedo, porque como no me gusta, para hacer algo que no me gusta. ¿Tarjeta de qué? Los Silent Hill son jodidos, boludo, sí. Sí, jode, pero no sirve de ejemplo desarrollar el base de estereotipo que plantea. Porque hay gente que lo piensa en serio. Impecable. No, ellos están en un mundo que está bien, está bueno. Por algo los miro porque me gusta, no es solamente porque le quiero caer bien a la gente. Me gustan los juegos, si yo los miro, boludo, me quedo horas jugando. Va, jugando, viendo cómo juegan. Ay, mira cómo me cago esto. Pero esto tiene su rancheteada, su dificultad también. No es que es fácil. Yo porque no pongo contador de tiempo, ¿viste? No lo hago así. Pero este juego creo que te debe demorar 20 horitas o más, depende de la manquita. Si uno es manco, no, ¿no? Es un mundo paralelo, siguen siendo juegos. Yo, por ejemplo, el Dark Souls es un juego re nuevo y yo creo que soy malísimo en ese juego y de tercera persona. Y es un juego muy largo, boludo. Es un RPG. ¿Cómo me cago esto? Almacén, ¿qué almacén se abrió?
Tiene mucha paciencia además. Cada juego tiene. Cada juego. Sí, tiene paciencia, tiene todo, sí. Cada quien juega la ranchita que más le gusta. Ni el Dito puede pasar el Dark Souls 2. La granja de Shanshu. Ya, boludo, por eso. ¿Y este qué onda, boludo? Ah, es este. Ay, ¿cómo te trolea este chabón? Tiene que dar tres tiros, pero igual, ¿viste? Oh, y siempre te trolea una cosa. ¿Este es el peda de quién? Ay, la puta madre. Doom 3 parte 700. Sí, es mala la mierda. Está bueno igual. O sea, me quejo porque es larguísimo, pero bueno. Pues 59, 103. Igual ya entendí cómo son los códigos, pero a veces me perdí el arma del BFG, boludo. Que es el arma principal, una de las armas principales del Doom, boludo. Me quiero matar, boludo. Quiero adelantar un poco hoy porque si no, no termino más. Siempre te trolea uno atrás, ¿viste? ¿Viste? La concha, como... Los Quake 4 sí se recopilan. No, yo los Quake solamente jugué en modo multijugador. Y el que más jugué fue el Quake 3 y el Quake 3 Arena, nada más. Después modo cosas no jugué nunca. Pero debe estar bueno, ¿no? Me parece que es mejor que este, ¿eh? What the fuck, se cae. Cargame, cargame, cargame el arma. Opa, se vino la grande acá, eh. Se viene la grande, eh. No son difíciles estos bichos, pero... Ahora sí. ¿Dónde se viene? Ah, me está quemando el fueguito. Todo por confiarme me mató, boludo. Me está matando el fuego, qué pedazo de taradincho, ¿no? Yo me crié con SOT 3 y juegos de PlayStation 1 Windows 98. Me crié tirando Flash. Yo también. Yo no jugaba al Counter Retro, no. Yo tenía el Family nomás. Y ni siquiera era la Nintendo, era el Family, el clon ese. Nada más, o sea, no. Porque el que compraba las cosas era mi viejo, no es que yo laburaba. Nunca en mi vida vi una Nintendo, eh. Nunca, boludo. Sega sí. Nunca vi una Sega. La Sega Dreamcast sí la vi, porque la tenía la cueva de Rod, iba a la casa a jugar. Porque él era el único que tenía el Sega Dreamcast. Después un amigo tiene la Play 1, que fue el que me la regaló. Después el Nintendo 64. La tenía mi hermano. La madrina se había regalado, pero la vi una sola vez nomás. La tiene en la casa la madrina ahí guardada. Pero nunca jugué, o sea, la vi en caja, pero nunca jugué. Y después el Game Gear, toda esa consola en Game Boy, olvidate, el que tenía Game Boy era un millonario, boludo. Game Boy Advance no vi nunca, Game Boy Color sí vi. ¿Qué más? Nintendo Switch, lo tenía un amigo, un compañero del colegio, de ya de grande, pero nunca jugué.
Nunca me gustó tampoco. Nunca me gustó mucho tampoco la Nintendo, ¿viste? Mira, raro yo con de malo. Es que nunca fui tan consolero, ¿no? Siempre me gustó más la PC. Siempre fue PC manía, ¿viste? Y más había un ciber que se llama PC manía. Nomás, un solo tipo nomás. Puta madre. Dale, garrafame. Opa. Ay, me sacó un montón de vida este bicho de mierda, boludo. Un montón de vida me sacó el bicherío este de mierda. ¿Quién está quemando? Ah, la puta. ¿Por qué aparecen tantos, boludo? ¿Qué es? Un sorcerer. Ah. Ya sé lo que pasó acá. Este flaco me está refaboneando todo. ¡Qué forro de mierda, boludo! ¿Qué onda, boludo? ¿Qué tengo que matar primero a ese? ¿Qué recuerdo? Todavía tengo cartucho. Yo nunca vi ninguna. Una Play 4 no la toqué desde que salió, ni la vi. Yo tampoco. Ah, sí, la Play 4 la vi. La tenía. ¿Quién la tenía? Ah, no, un amigo se compró una guitarra re zarpado el juego. Pero no, no lo vi. La PlayStation 3 es como una PC para mí. El juego lo que no me corre la PC. Ah, sí. Y sí. ¿Sabes por qué no me quise comprar nunca consola? Por el tema del... de estos juegos. Nunca pude dar vuelta a ningún juego de consola así de FPS, porque no podía jugarlo con el joystick, boludo. Me sentía incómodo, no puedo. Ah, le aparece el bicherío de mierda. Ahí está el especial. ¡Hijo de puta! Te saca toda la vida el bichero de mierda ese. Qué forro que es, boludo. ¿Dónde lo guardo acá? Si tenía toda la vida llena, ¿cómo me mato tan rápido? Ah, no, 36, boludo. Tengo 36 de vida. ¿Qué querés que haga, amigo? Parece que lo grabé para el orto. No tiene nada de vida acá, ¿no? ¿Y si... y hago esto? Paso por acá y le troleo al chabón. No me va a aparecer un bicho por acá. Nada, pechado. Acá tengo... ah, blindaje me das, boludo. ¿Qué onda este lugar? ¿Y esto? ¿Tengo que matar a este? Creo que sí. Cómo le cabió, ya por donde entré. Me llené la vida. Al toque Roque. ¿Cómo me va a matar ese bicho, boludo? Es un boss. Un boss, bien. Podría pasar por acá, pero acá hay mucha munición o no sé qué mierda. 216, pero no tengo ninguna de esas claves, boludo. Me estás cargando. A ver. 216, 17. Nah, pechada. Ayer le dije a mi primo terrible ranchada. Maté un IDD que ya fue. Y me dijo ranchada significa otra cosa. A mí se me pegaron las palabras de meta. Ranchada es... la jerga villera de los pibes, así, la ranchada. Después la jerga del campo significa que viene de la parte de los ranchos, ¿no? Calculo yo, no sé si.
Yo le digo ranchada por rancio, ¿viste? Como me cago acá, boludo. Me recago. A ver si tengo algún código. 125. ¿Será 125? Cala. Nada, que va a ser así. Bueno. Y le dije, para vos significa otra cosa, porque sos un fucking chanchor. ¿Qué tal dice el chanchou coming on PS5? Si puedo evitar ese biche, ese bicherío, piola. Pero no creo. Oh, oh, special boss. Claro, el chabón te levanta a los muertos. Es el levantamuertos ese. Es el fucking levantamuertos, el chon. ¿Hay un botiquín? No te veo, perdón. Si te veo, te mato. O ya está. Ah, ¿ya está? Ah, no, estamos acá todavía. Ah, lo maté, lo maté, lo maté. Ah. ¿Qué pasó? ¿Por qué me trolea, flaco? Me quedan 8, 18 balas nomás. ¿Qué tengo que hacer acá? Deploy carne en la parrilla. Hijo de puta. Bienvenido a las cámaras de éxtasis del complejo Delta. Esta instalación fue construida... What the fucker, hermano, what the fucker acá. ...capturadas durante las primeras pruebas de teletransporte realizadas en el nivel 3 Delta. Aunque sabemos poco de su entorno nativo, los especímenes parecen ser formas de... Dame un PDA, dame un PDA nomás, no quiero descargar nada, necesito bala. Sí. Sí, yo sé que tengo que descargar esto, pero no tengo nada de balines. No, ni la despedida. Este es cuánto voy a tardar este juego para normal. 80 horas voy a tardar. Entre los cuales crean dichas masas de plasma. Se cree que los especímenes poseen una inteligencia Lo único que necesito son los dos cosos del PDA, eso, hermano. Ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto. Ah, sí, no puedo pasar por acá. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Qué son, soldados? ¿Hay alguien ahí arriba? Por favor, no puedo salir de aquí. ¿Qué mierda es esto? Es un... puto laberinto este juego, loco. ¿Dónde mierda tengo que ir? ¿Qué es esto? Activar trans. Hay que... ah, el transporte, ¿no? Hay que activar el trans. Oh, what the fuck. Me tengo que matar a este bichero, boludo. La puta que te parió, mira donde me spawné al bicho, boludo. No, no puede ser tan trolífero, boludo. ¿Qué onda con esto? Sí, la concha de tu hermana.
Quiero salir ya de este laboratorio alfa, boludo, alfa, beta, gamma, weón. Sí, ¿cómo carajo querés? Ah, te veo por... Morite, la concha de tomar, morite. No, me estás cargando, hay dos bichos de... No más. Si no son... Tenés que hacer... Me tomé ese ibucapina. Ayer comí carne cruda con sal. O sea, salame. Hay que probarte todo para avanzar. Tenés que ser inclusivo, si no nosotros... Fíjate de joder. Está el bicho de nuevo ese, boludo. Ah, no, la concha de tu hermana. ¿Qué tengo que hacer acá? No te veo, boludo. ¿Cómo que veo? O sea, si no, prende la luz, no lo ves. Pedazo de mierda. No ves nada, no ves nada. Dame una vela, dame una vela. ¿De dónde hay vida acá, boludo, boludo? ¿Qué juego endemoniado está acá? Ah, anda la concha de tu hermana, a ver. ¿Dónde estás? Atrás, no. Dame células, dame células de energía. No avancé ni un poquito en este juego. Tenés que ser inclusivo, tenés que ser entrar. No entrance. No sé por qué comí salame raw. Ni siquiera me gusta. Yo ayer comí jamón crudo, ¿no? Jamón, tío. Código de seguridad 213. A ver, yo no tengo ningún coso más acá. ¿Qué código? What the fuck? ¿Cómo son los nombres, los códigos de esto, boludo? Sí, ¿qué es? 1, 2, 3. Ojalá. ¡Oh! Me sacó toda la vida, bicho. Bien. Pa' unir al toque. Eso juega Lola, boludo. Tiene como 255.000 y no veo una mierda, o no sé dónde me está disparando. Lanzacohete, voy a tener que empezar a usar lanzacohete, loco, ¿eh? 800 armarios y no te dan la combinación. O más difícil encontrar. No me tiene podrido este juego. Nah, no te hace nada el salame. De re salado, ¿no? Es saladito. Pero no te hace nada. ¿Video de qué? ¿Cómo ves los videos acá? Objetos. ¿Cómo ves los objetos?
coche, pero bueno. Ah, acá por donde salí yo. Objetivo cumplido, bueno. Le da un patatu por comerse a la mica. Chanchorro radioactivo a Chernobyl. La gaseosa en el grupo que era en agua sucia, man. Con salir. No sé nada. Me comía como otro yo. Siempre hace lo mismo la porquería. Ahora se volvió más heavy porque ni bien te aparece ya te disparan, boludo. ¿Hay que venir acá? Sí. ¿Qué carajos? Lo que ve ante sus ojos es una reliquia con el nombre código de U1 o simplemente Cubo de las Almas. Fue descubierta en 2104, situada en una región geográfica. Cubo de las Almas. No sabemos nada de esta civilización salvo que existió y que desapareció debido a algún tipo de cataclismo. Esto es lo que hemos descodificado a partir de los grabados de las tablillas encontradas en las ruinas. Según las pistas que hemos podido reunir, se trataba de una sociedad culturalmente avanzada cuya tecnología solo puede describirse como mística. Las extrañas características del U1 son evidencia de esto. Los intentos de examinar más a fondo el U1 han resultado inútiles. Los métodos de espectrometría masiva y análisis mediante radiación no han podido proporcionar una identificación fiable de la composición molecular de este artefacto. ¿Cuál es el código de esto? ¿No? Ah, por fin me da miedo el código. Cabo, le eché ahora. Ah, me estás cargando. Ya retrole el coso este. O sea, era un... Te daba el coso, pero era... Hola, concha. Está con la vida. Ya sé que tengo que ir ahí adentro, pero bueno, ahora quiero revisar acá. Buah. Cagando a tiro, pedazo de porquería. Cargame, cargame. Salta. No hay forma de esquivar eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto. Lo que ve ante sus ojos es una reliquia con el nombre código de U1 o simplemente Cubo de las Almas. Fue descubierta en 2104, situada en una región geográfica en la que los investigadores de la UAC habían encontrado evidencias de una civilización extinguida. No sabemos nada de esta civilización, salvo que existió y que desapareció debido a algún tipo de cataclismo. Están dando ganas de jugarlo en PC. Lo que hemos descodificado a partir de los grabados de las tablillas encontradas en las ruinas. Según las pistas que hemos podido reunir, se trata ¿qué onda esto, de una sociedad ¿qué tiene que hacer? Avanzada, cuya tecnología solo puede describirse como mística. Ah, tengo que enfocar. Tengo que venir por acá, sí, sí. ¿Qué hora es ya? Bueno, ahora en un rato corto el stream porque tengo que hacer un par de cosas. Pero primero quiero encontrar eso. Encuentro eso y... ¿Lo encuentro ahora? Ah, otro código. Se porta con código. 07, ¿sí? ¿Qué es eso? Todos tienen código, la concha. Código de cambio, código de almacén. Está bien. Almacenamiento 07. Que volé para atrás. No, empecé a la... ¿Qué hora empecé? Bien, a
7. 7 y media. 7 y media empecé. ¿Dónde carajo está ahora el coso este? ¿Ves? Ahora ya no te perdés, no sabés ni dónde carajo está el... La mierda con el código ese. Ya fue, yo llevo todo. No sé dónde mierda está. Más perdido que turco en la neblina. Voy a abrir una de estas dos puertas y quizás yo la concha. 463. Este de acá, esta puerta, me parece que no es. No, es esta puerta. Acceso nivel 3. Lo grabo con esta. Ay, este es el que tenía más vida y yo lo grabé acá. Qué pedazo de salame. ¿Cómo te saca vida este chabón? Ya está, salí de ahí. ¿Qué sé yo? Tenía que haber agarrado el arma del cubo de las armas, no agarro. Lo dejo acá, hay un bicho. Hay un bicho allá. Lo maté. Ay, noche de vida. Lo mató. Me mató, me mató. Mira, lo voy a dejar porque estoy requildeado ya con la mierda esta. Bueno, lo dejo acá. Menú. Lo de cosas de pueblo sí. Va a tardar como 80 años en dar vuelta esto. Nos vemos después entonces, gente. ¿Alguna necesidad? Tengo que hacer un par de cosas ahora. Nos vemos.